Amigos, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos a otro video, a otra recomendación de herramienta eléctrica. Está por ahí el buen Gregor. Ya tiene un par de años que no venía con nosotros. Es técnico especialista de la marca SPAX. Vamos a tener cuatro videos muy especiales en donde vamos a mostrarte la familia de SPAX. Bien, entonces, mi querido Gregor, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, mi querido Axel? Buenos días. Aquí saludándolos nuevamente. Estamos presentes en Herramienta Eléctrica. Su servidor, Gregorio Girón López. Nosotros estamos en la parte técnica de la línea de tornillos SPAX. Entonces, aquí vamos a estar trabajando. Por favor, háganme saber sus dudas, sugerencias y quejas. Entonces, bien. Bien. Oye, vamos a comenzar, Gregor, con la línea multimaterial. Exacto, Axel, muchas gracias. Ok, venme comentando, vamos a comenzar con algo fácil. Vamos a hablar de las medidas. Miren, como referencia, el SPAX universal lo manejamos en las siguientes medidas, que es el 3.5 por 15, equivalente a 6 por 5 octavos. Este tornillo se recomienda para las aplicaciones de las bisagras bidimensionales con herrajes con cavidades cónicas. Posteriormente tenemos el 4x25, el 4x25 es equivalente a una pulgada. Este tornillo usualmente lo ocupamos para frentes de cajón o empalme de mueble con mueble, para tableros de 15 más 16 milímetros de espesor. Bien, continuando, tenemos el 4x30, este tornillo 4x30 igual se utiliza para frentes de cajón o empalme de mueble con mueble, para usando un tablero de 18 más 18. Tenemos posteriormente el 4x40 de la misma línea SPAX Universal, que es ese tornillo se recomienda para armar lo que es en aglomerado o MDP para muebles que van sujetos al piso, ¿sí? Para espesores de 15 a 18. Continuando con la línea de SPAX Universal, tenemos el tornillo 4x50 equivalente a 8x2 en pulgadas. Este tornillo se recomienda, tanto podemos usarlo en melamina blanca o en melamina de diferente color, para tablero de 15 a 19 milímetros. Bien, reintegro, todos estos tornillos los podemos ocupar en MDF, en aglomerado o en madera sólida. Es una de las maravillas, una de las características del tornillo de SPAX. Bien, si me permites voy a dar las características del tornillo. El SPAX Universal está compuesto de la siguiente forma. Es un tornillo que viene con un recubrimiento llamado Viros, que es 20 veces mayor a la corrosión de un galvanizado normal. Aunado a eso, el tornillo viene en la parte inicial del vástago, lo rodea un sistema de microsierras que permiten que vayan cortando gradualmente las partículas de la madera. Aunado a eso, tenemos un sistema, una mini fresa en la parte inicial, que es de 4 cuadros. Eso nos permite pues un mejor acoplamiento en la madera y evitamos que se barra o se rompa, ¿no? Contamos con un tornillo de cuerda completa y en la parte baja del tornillo contamos con unas zonas de fresado nervaduras. Estas zonas de fresado nervaduras, al llegar en contacto con un herraje con cavidad cónica, se frena en seco y evita que siga girando. Contamos con una punta T-Star Plus de SPAX. Contamos con las características de esta punta es que cuenta con 6 puntos de agarre y al fondo cuenta con un cilindro como seguro. Ok, Gregor, perfecto, la información técnica. Ahora, duda, mencionas que este tornillo sí se puede ocupar en MDF, pero tenemos una línea especial para MDF. ¿Cuál es la diferencia? Claro, la diferencia entre el SPAX Universal y el SPAX M son las siguientes. El SPAX Universal se puede ocupar en MDF. Aquí hago referencia en un tema basándome en una cara de un MDF de 18. Lo podemos ocupar para este tipo de ensambles o lo que les comentaba hace un rato, el sistema de uniones cuando en laterales. Ojo, pero en el canto no. Para eso tenemos la aplicación correcta, que es el SPAX M, que lo podemos observar en la parte lado derecha. Las características de este tornillo es, a diferencia del SPAX Universal, es la punta de flecha. La punta de flecha es ideal y correcto para lo que son las aplicaciones del SPAX M en tableros de 9 y 12 y 18. Ahora les comento, las características de este tornillo es que en la parte inicial trae una punta de flecha que nos permite que vaya sacando las partículas del MDF. Con esto evitamos una tensión interna en el material.
y contamos con tres medidas en especiales. Tenemos con el 3.5 por 40, equivalente a 6 por 1 y media, y el tornillo 4 por 50, equivalente a 8 por 12 pulgadas. Sí. Si ustedes pueden apreciar, podemos apreciar aquí en la imagen, en el tornillo, cómo el tornillo está compuesto por un sistema de corte que nos permite que pues el tornillo vaya cortando, sacando las partículas hacia afuera. Y este tornillo, a diferencia del SPAX universal, cuenta con una parte lisa, una en el vástago. Esta parte lisa, esta parte, o se denomina como tornillo cuerda parcial. Eso nos permite realizar una unión perfecta, como tal es el ejemplo, donde evitamos que exista ambas luz de ambos lados. También traemos también las características que hacen único este tornillo, es que en la parte baja trae un sistema de fresas. A diferencia del SPAX universal, en el SPAX M vienen más marcadas. Sí. Al ser un tornillo que viene más marcada las zonas de fresado, ya que al llegar en contacto con la melamina o el MDF con un recubrimiento, tendemos a hacer un avellanado perfecto. Entonces, este tornillo nos permite estar haciendo un doble paso, nos permite hacer un avellanado más estético y queda a la hendidura del tornillo. ¿Y por qué tengo que utilizar puntas Torx especiales de la marca SPAX, Gregor? Bien, Axel, muchas gracias. Miren, nosotros estamos, como al ser una tornería de aplicaciones específicas, recomendamos siempre usar el tornillo, la punta correcta para cada aplicación, ya que en la punta está basada con 6 puntos de agarre. Adicional a eso, traemos un cilindro que nos permite como un seguro al llegar el contacto. La aplicación que vamos a usar para esta bisagra bidimensional es el tornillo 3.5 por 15. Este lo vamos a ocupar en tableros de, lo podemos ocupar en tableros de 15 a 16 milímetros de espesor. Lo podemos ocupar en una melamina blanca, lo podemos ocupar en una melamina de color, tal es como el Carrara blanco, o en un MDF natural. Y ahorita vamos a hacer las tres aplicaciones para que vean el trabajo del tornillo, donde se evita el uso de la previa guía. La aplicación que vamos a usar para esta bisagra bidimensional es el tornillo 3.5 por 15. Este lo vamos a ocupar en tableros de, lo podemos ocupar en tableros de 15 a 16 milímetros de espesor. Lo podemos ocupar en una melamina blanca, lo podemos ocupar en una melamina de color, tal es como el Carrara blanco, o en un MDF natural. Y ahorita vamos a hacer las tres aplicaciones para que vean el trabajo del tornillo, donde se evita el uso de la previa guía. La primera aplicación que vamos a hacer con el SPAX universal, vamos a instalar una bisagra con el tornillo 3.5 por 15 para instalación de bisagra bidimensional o bisagra de cazueleta. Aquí podemos apreciar cómo el tornillo vamos a ir trabajándolo de manera gradual, y al llegar al contacto con el herraje con cavidad cónica se frena en seco, y con esto evitamos una doble vuelta y que se barra la cabeza. Entonces, eso es lo que hace SPAX, un tornillo de cabeza cónica anclado a una bisagra bidimensional. Una vez haciendo la prueba en una melamina, ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es hacerle un MDF natural, igual con un tablero de 15 milímetros de espesor, donde podemos apreciar el acoplamiento perfecto que nos asegura el tornillo. Pues continuando con las demostraciones del SPAX, ahora el paso siguiente, vamos a trabajar con el tornillo 4x25, equivalente a una pulgada. Este tornillo lo vamos a ocupar para un sistema de uniones, es decir, para lo que son gabinetes laterales. Aquí estamos uniendo dos espesores que son 15 más 15, donde voy a hacer dos ejemplos, uno en el MDF natural y otro en una melamina blanca. Ahora vamos a hacerlo a un frente del lado contrario, utilizando una melamina de color blanco sobre la aplicación donde nosotros no necesitamos hacer la previa guía o algún avellanado. El trabajo queda bastante estético, queda bastante limpio,
y la sujeción es bastante resistente con el SPAX Universal 4x25. Bien amigos, continuando con la demostración, ahora continuaremos con, pasamos al tornillo 4x50 de igual de la misma línea de SPAX Universal. Este tornillo lo podemos usar en lo que es aglomerado o MDP o en alguna madera sólida. A continuación voy a hacer la demostración sobre cómo unir un lateral donde no se usa la previa guía. Bueno amigos, ahí quedó la demostración de los tornillos multimaterial. Gregor, entonces, un resumen rápido de las medidas y de las aplicaciones. Con todo gusto. Tenemos el tornillo 3.5x15 de la línea SPAX Universal, que se recomienda o se sugiere para instalación de bisagras bidimensionales. Los podemos usar en tableros de espesores de 15 milímetros. Continuando, tenemos el tornillo 4x25. El 4x25, equivalente a una pulgada, se sugiere o se aplica en tableros de uniones de frentes de cajón cuando se está haciendo una unión de 15 más 16. Tenemos el tornillo 4x40, de la línea SPAX Universal, donde este tornillo se utiliza para tableros de 15 a 19 milímetros de espesor para gabinetes que van sujetos al piso. Y por último tenemos el tornillo de la línea SPAX Universal, el 4x50, donde se utiliza para tableros de 15 a 18 milímetros, pero en tablero, en gabinetes que van sujetos a la pared. Bien amigos, pues bueno, aquí está la información de los tornillos SPAX multimaterial. Ya hablamos de, vaya, las medidas que ustedes van a poder ocupar. Eso es importante para que no les pase, como dice el buen Gregor, lesiones en sus tableros. Bien, nos vemos en el próximo video en donde vamos a ver tornillos especiales M, en donde son especiales para MDF. Así es que nos vemos en el próximo video.